Bienvenidos a las primeras jornadas de manipulación genética en humanos de Santander. Tras muchos intentos de formar, de montar estas jornadas científicas, por fin podemos decir, hello, aquí estamos. Nos vamos a comer. Largo ha sido el camino para llegar hasta donde hoy estamos. Pero también os digo que este largo camino, este trabajo que hemos hecho, ha sido gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro tesón. Porque si estamos aquí hoy, ha sido gracias a vosotros. ¡Os aplaudo! Los inmovilistas, decenas de inmovilistas, no han dejado de sabotear todos los avances en genética sobre humanos, pues con razones ideológicas, con razones morales, con razones religiosas. Ellos nos acusan de jugar a ser dioses, ¿vale? Pues yo les acuso de creerse dioses. Porque, ¿qué tiene el ser humano para que no se pueda manipular genéticamente? Pregunto. ¿Por qué se cree en el centro de la creación? Pregunto. Vale, se puede manipular a la oveja Dolly, sin embargo no se puede manipular a un ser humano. ¿Qué pasa? ¿Que el habitante del planeta Tierra oveja es menos importante que el habitante del planeta Tierra humano? Pues yo abogo por la igualdad de las especies. Abogo por un mundo luminoso de progreso y prosperidad. Abogo por un mundo lleno de superhombres, sin enfermedades ni debilidades. Abogo por un mundo sin sufrimiento. ¿Queréis un mundo sin sufrimiento? Los inmovilistas sí quieren un mundo con sufrimiento, porque prefieren que sufráis a que se pueda experimentar un poco con humanos para intentar llegar a una felicidad absoluta de luz y de progreso. Eso es lo que quieren. ¿Vamos a permitirlo? ¡No! Con lo cual, yo os digo, ha llegado la era de la luz, ha llegado la era del progreso, ha llegado la era del bien. Con lo cual, os pido a todos tres hurras por la manipulación genética en humanos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Tranquilos! ¿Qué es eso? ¡Ay, por favor, que juego! Es que he comido pavada. ¡Esto no estaba pensado! Creo que ha venido el ejército. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Mientras estén con hacer nada! ¡Ya son sus armas! ¡Latas! ¿Cuáles son nuestras armas? ¡El cerebro! ¡Tranquilos, no van a hacer nada! ¡Es lo único que quieren, asustarnos! ¡Todo el mundo aquí! ¿Me aburrís, vale? A los militares se les está viendo el plumero máximo, ¿vale? Pues si ellos tienen escopeta.